María, ¿ya llegaste a llevar el crío al cole? Lo acabo de dejar ahora mismo. Voy a la consejería, doy de alta los hiatos y ya voy para casa. ¿Qué vamos a hacer? Nada, subiremos a cambiar las vacas aquellas que están arriba donde la busta y después ya veremos. Vale, yo después tengo que ir 5 minutos a ayudar a mi madre y después a ver lo que hacemos por la tarde. Te veo ahora. Vale, venga, hasta luego. Somos Ginés y Begoña y tenemos una pequeña titularidad compartida en el concejo de Villayón, en Asturias. Nuestro día a día por la mañana nos levantamos, nos venimos a la explotación. Él ordeña la vaca de leche para consumo propio y yo mientras tanto me dedico a dar de mamar a los más pequeños, a los recién nacidos. Íbamos con las vacas, con las ovejas, después a sembrar en cuanto podíamos, a labrar y a sembrar. Sembrábamos el maíz, grano a grano. Pues por la mañana yo me suelo levantar primero sobre las 6:30 de la mañana y nos encargamos entre los dos. Él empieza ya el trabajo por la mañana de controlar el ganado entre los dos, a controlar que estén bien, que tengan comida, que tengan agua. Yo me encargo más de los comederos, de cebar y limpiar los comederos, y él se encarga de las camas. También hacemos el trabajo al 50% cada uno. O sea, nosotros tenemos nuestras tareas, cada uno las suyas, y en conjunto tenemos tareas que hacemos, que yo hago lo mío y él hace lo de él. Él, por ejemplo, en el tema de maquinaria se defiende mucho mejor que yo. En el tema de las nuevas tecnologías me defiendo yo mucho mejor que él. Y luego tenemos el trabajo conjunto de ir a la hierba o de alimentar el ganado o de cambiarlas, o que lo hacemos entre los dos. Porque ni yo sola podría llevar esto a cabo, ni él solo tampoco lo podría llevar. Si para uno solo no puedes. Hay trabajos que necesitan dos personas para cambiarles de finca, para alimentarlos, para demás. Y necesitas el trabajo de dos personas, por lo menos. Para una ganadería, aunque no sea muy grande, es necesario dos personas. Porque tenemos las fincas todas muy separadas, sacas el ganado a pastar por el campo y uno solo no las lleva. No es como cuando tienes una finca grande, una parcela muy grande, abres la puerta y salpa allí. Aquí es muy, muy necesario una pareja. Pues para mí la titularidad compartida es por lo menos el reconocimiento, porque antes de darme de alta yo ya estaba ayudándolo en la explotación y después me doy de alta, cotizo, que es una de las mayores ventajas para el futuro. Y entonces ya empezamos a cotizar a la Seguridad Social, que no tenía cotizado. Después ya empecé yo a manejarme a mi manera. Amigo, la independencia es muy guapa y muy grande. Entonces eran 10 años. Cuando empezamos con cotizar 10 años a la Seguridad Social tenías derecho a pensión. Y empecé a cobrar. Mira, cuando me vino el primer sueldo, yo estaba sentada aquí. Y pasó la cartera, dice: Olimpia, baja aquí a la carretera y baja el carnet de identidad. Bajé, tuve que firmar, venía un certificado así grande, miro y era la pensión aprobada. Era la mujer más feliz del mundo, más feliz del mundo. Y es el reconocimiento a la mujer, porque muchas veces estamos en el campo y no estamos, a ver, nuestro trabajo no se visibiliza. Y yo creo que hay muchas mujeres que están en el campo trabajando con los maridos y esta es una de las ventajas, el darte de alta, poder cotizar y seguir haciendo tu vida igual. La titularidad compartida es estabilidad, es que te reconozcan tu trabajo, que te reconozcan el esfuerzo que hacemos día a día para que los pueblos se mantengan. Mantenemos los pueblos vivos, cuidamos de nuestros mayores, mantenemos las escuelas abiertas. Fijar población en el medio rural y una buena manera es con una titularidad compartida, pues es eso, futuro, futuro también es futuro. Futuro para el pueblo, futuro para nuestros mayores, futuro para nuestros hijos, futuro para nuestros colegios, futuro.